palabra, Señor, con claridad. Y por mis hermanos, Señor, de la misma manera, para que estén, Señor, limpios, Señor, y acepto, Señor, a tu evangelio. Y puedan compartirlo, Señor, también a los demás, Señor. Te pido que sea una noche, Señor, de bendición y podamos aprender todos juntos aquí, Señor. Como un cuerpo, Señor, cuerpo en Cristo. Te pido que nos edifiques esta noche, Señor, y nos hables. En tu nombre, Jesucristo. Amén. Estamos en... ¿Qué capítulo? 11. Capítulo 11. Dice muerte de Lázaro, ¿no? Capítulo 11. Y dice versículo 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos, dice. Y tenemos que tener en cuenta algo importante aquí. La ocasión del milagro, ¿no?, fue la enfermedad, pues, de Lázaro, ¿no? Lázaro, el nombre Lázaro, es abreviación de Eleazar. Eleazar, que significa aquel a quien Dios ayudó. Aquel a quien Dios ayudó, Eleazar. Y esto me hace pensar en algo tremendo también, ¿no? Hablando de la predestinación y lo que Dios, los planes que tiene Dios para nuestras vidas también, ¿no? Su nombre, aquel a quien Dios ayudó. Parece que fuese una coincidencia, ¿no? Pero en realidad no hay coincidencias, ¿no? Mi amigo dice que hay diosidencias, no hay coincidencias. Entonces, vamos a ver esto después, más adelante. Aquel a quien Dios ayudó. ¿Por qué se abrevia este nombre? Quizá con el fin de distinguirlo de otros, ¿no? Con el mismo nombre, que se llamaban Lázaro también. Aquí dice Lázaro de Betania, ¿no? Era residente, pues era nativo de ese lugar, Betania. Y nombra aquí también a Betania, ¿no? Betania de Judea. Se dice, hay Betania de Judea y había otra Betania, la cual se encontraba a la orilla oriental del Jordán también. Entonces aquí se está especificando bien, pues, ¿no? Porque dice, se le llamaba la aldea de María y de Marta, ¿no?, su hermana. Entonces, para poder distinguir, ¿no?, tanto Betania como Lázaro, se especifica bien aquí. Versículo 2 dice, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos, dice. Este relato lo vemos en Lucas 10, del 38 al 42. Lucas 10, del 38 al 42. Vamos a leerlo. Dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María. Y quiero que me sigan cuando estamos leyendo. No es tiempo para de break. Dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra, dice. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada, dice, ¿no? Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, ¿no?, la cual no le será quitada. Y eso me llevó automáticamente a Apocalipsis 2, Apocalipsis 2, 3, 4, dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, ¿no?, hablando de la iglesia de Éfeso, y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos,
Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti algo, que has dejado tu primer amor, dice, que has dejado tu primer amor. Entonces, meditemos en eso también, ¿no? Pensemos en eso, ¿no? ¿En qué posición estamos? ¿En la de Marta o en la de María, ¿no? ¿En qué posición estamos? Versículo 3 dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo, dice. De los versículos 21 al 32 podemos darnos cuenta la relación estrecha que Jesús tenía con Lázaro, ¿no? Y sus hermanas. De versículo 21 al 32 vamos a dar cuenta de eso, ¿no? La relación estrecha que Jesucristo tenía con Lázaro y con las hermanas de Lázaro también. Dice versículo 3, Señor, he aquí el que amas está enfermo, dice. El mensaje que le enviaron las hermanas a Jesús, pues fue muy hermoso, pues, ¿no? Dice, Señor, he aquí el que amas está enfermo. ¿Qué es lo que podemos observar aquí? Uno, que no le dicen a Jesús, no le dicen a Jesús qué debe hacer, ¿no? Sino que lo dejan todo a él, ¿no? Simplemente afirmando el hecho, ¿no? Se lo dejan a Jesucristo. No le dicen a Jesús lo que debe hacer entonces, sino que se lo dejan a él todo, ¿no? Y simplemente pues afirman el hecho. Y número dos, su súplica está basada no en el amor de ellas hacia su hermano, su súplica está basada no en el amor de ellas hacia su hermano, ni tampoco en el propio amor de ellas hacia el Señor, sino solo está basada su súplica en el amor que Jesús tenía hacia Lázaro, ¿no? Su súplica está basada en el amor que Jesús tenía hacia Lázaro. Y ellas pudieron observar eso, ¿no? Saben que en el corazón de Jesús hay un amor cálido, pues, un amor personal por Lázaro. Entonces, su súplica no estaba basada en el amor de ellas hacia su hermano, ni en el propio amor de ellas hacia Jesucristo mismo, sino que estaban basadas en el amor que Jesús tenía hacia Lázaro. Así lo vieron ellas. Su súplica estaba basada en el amor que Jesús tenía hacia Lázaro, ¿no? ¿Por qué? Porque sabían que en el corazón de Jesús había amor cálido, pues. Había un amor personal, ¿no? Hacia Lázaro. Ahora, ese era el carácter de oración de estas personas. Si tenemos en cuenta este carácter de oración también en nuestras propias vidas, quizá nuestra oración tenga mayor significado también, ¿no? Por ejemplo, cuando intercedemos por alguien, ¿no? Intercedemos por alguien, pensemos si realmente tenemos un carácter, pues, de intercesión, ¿no? A veces somos egoístas también en nuestras oraciones, somos egoístas también. La palabra te dice también, ¿no? Llora con los que lloran. Pero realmente, cuando intercedemos por alguien, tenemos o adoptamos esa actitud también nosotros. Realmente nos involucramos en la situación de una persona que tiene aflicción o simplemente oramos porque tenemos que orar, ¿no? Ya voy a orar por ti, ¿no? Y le pones hasta la mano encima y dices, Señor, no sé, ¿no? Sánalo, ¿no? Que ya no tenga más aflicciones, ¿no? En nuestro corazón, en nuestra mente estamos pensando en otras cosas en realidad. ¿Tenemos un carácter realmente de intercesión? Los que estudiaron el libro de Nehemías se dieron cuenta de eso, ¿no? El carácter que tenía Nehemías también, un hombre de intercesión, ¿no? Dejó absolutamente todo por amor a Dios y por amor a su prójimo, ¿no? Dejó todo y tenía una buena posición, era copero del rey, y ser copero del rey era ser, no sé, como guardaespaldas del presidente de la República, no sé. Algo tremendísimo, ¿no? Tenía un buen, ¿cómo se dice? Un buen puesto, pues.
tenía Nehemías, y a pesar de eso dejó todo para ir a nada, para ir a nada. Tenía un corazón de intercesión, en sus oraciones lo vemos también en el libro. Tenía un corazón de intercesión. Entonces, cuando nosotros oramos por alguien, oramos mirando a los demás como con lástima, pues, ¿no? Dios, solo por esa persona, porque pobrecito, ¿no? De verdad que le ha pasado eso, ¿no? O realmente oramos por alguien con un corazón lleno de amor. ¿Cómo oramos por el prójimo nosotros? A veces oramos por alguien y de pronto decimos, Señor, oro por esa persona, ¿no? Pero no permitas, Dios, que en mi vida, ¿no? Que en mi corazón suceda lo mismo, ¿no? Jamás, líbrame de eso, ¿no? Que no suceda lo mismo conmigo, ¿no? Pero oro por esa persona, ¿no? Y por su aflicción, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro carácter de oración también? ¿Tenemos realmente un corazón de intercesión? Esto nos estaban mostrando estas personas. Su oración era sincera, era sencilla y era verdadera. Versículo 4 dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, dice. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Aquí la respuesta de Jesús nos está indicando que él mira pues más allá, ¿no? De lo que nosotros podemos ver, más allá de la muerte, ¿no? Cuando dijo, esta enfermedad no es para muerte, ¿no? No quiso decir aquí que Lázaro no moriría, pues, ¿no? Sino que la muerte no sería el resultado final de esta enfermedad. Eso fue lo que quiso decir. Que la muerte no sería el resultado final de esta enfermedad. ¿Cuál sería la culminación entonces? Dios iba a gloriar en una forma tremenda, en una forma maravillosa, ¿no? La gloria de Dios era la culminación de esto, de lo que iba a acontecer. Dios manifestaría pues entonces su poder, Dios manifestaría su amor, Dios manifestaría su sabiduría también, ¿no? Y la gente, en ese momento, lo vamos a ver más adelante, iba a poder proclamar también estas virtudes, ¿no? Damos de nuevo a versículo 4, dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces, Lázaro debía primero morir para fin de que esta gloria pueda brillar con mayor esplendor, pues. Lázaro debía morir, ¿no? Para que la gloria de Dios brille con mayor esplendor. Cuando Jesús dijo, esa enfermedad no es para muerte, esa enfermedad no es para muerte, es muy posible que los discípulos hayan pensado que Jesús quiso decir, Lázaro no morirá a causa de esta enfermedad, ¿no? A veces no entendían, estaban sin entendimiento. Entonces es muy posible que cuando Jesús dijo, esa enfermedad no es para muerte, es posible que los discípulos hayan entendido, hayan interpretado esto de otra forma, pensando que Lázaro no moriría a causa de esta enfermedad. Versículo 5 dice, llamaba Jesús a Marta, amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba, dice, ¿no? ¿Por qué Jesús se quedó 2 días más en el lugar donde estaba? Posiblemente uno de los objetivos era fortalecer la fe, ¿no? De los miembros de esta familia y de los discípulos también. Entonces, ¿por qué Jesús se quedó 2 días más en este lugar? Posiblemente porque quería fortalecer la fe, ¿no? De los miembros de la familia y también la de los discípulos. Es posible que Jesús estaba usando este medio entonces para lograr este fin, ¿no? ¿Dónde sería la fe de ellos probada de mejor manera, ¿no? En sanar un enfermo
o en resucitar a un muerto, donde la fe de ellos sería probada de mayor manera. Si sanaba a un enfermo o si resucitaba a un muerto, ¿dónde iban a ser ellos probados, ¿no? De mayor manera. Y esto me hace pensar en algo también, que nuestras propias vidas, hablando de fe, ¿no? En nuestras propias vidas también, Dios a veces hace las cosas o muy rápido o muy lento también, ¿no? A veces las hace tan rápido, que piensas y dices, dudas y dices, no puede ser porque está sucediendo demasiado rápido, ¿no? O a veces las hace tan lento también, que dudas también, ¿no? Y dices, Dios, ¿es tuyo, es tu voluntad o no? Porque está sucediendo demasiado lento, ¿no? Pero tanto sea rápido, como sucedan las cosas en tu vida, como Dios las ponga, o sea lento, Dios está probando tu fe, ¿no? Dios está probando tu fe. Entonces, a veces no nos conformamos cómo Dios actúa en nuestras vidas, ¿no? Sea rápido, sea lento, Dios prueba nuestra fe. Leamos de nuevo versículo 6. Versículo 6 dice, cuando yo pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba, dice, ¿no? Dice 2 días más. Posiblemente estos 2 días están sumados a otros 2 días anteriores que pasaron, ¿no? Dice 2 días más. Entonces, posiblemente estos 2 días están sumados a 2 días más, ¿no? Que pasaron, pues. Dice 2 días más. Vamos a leer de nuevo. Cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. 2 días más. Entonces, posiblemente ya habían pasado otros 2 días. Entonces, vamos a versículo 7. Oh, no, 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 no. Hay algo importante aquí también. Hay que tener en cuenta algo importante también. No salió hacia Judea hasta que Lázaro había estado en el sepulcro 4 días, ¿no? Acuérdate de eso. Y hay que tener algo importante en cuenta, ¿no? ¿Por qué Jesucristo demoró tanto tiempo, ¿no? Lo que pudo haber parecido como una demora cruel en realidad, pues no era así, ¿no? Era en realidad la preocupación más tierna que se podía haber visto, ¿no? Por el bienestar espiritual de los discípulos. Eso era lo que era realmente, ¿no? Lo que pudo haberte parecido, o lo que pudo haber parecido a muchos como una demora cruel, en realidad no era eso, sino que era la preocupación más tierna por el bienestar espiritual, ¿no? De los verdaderos discípulos. Hay que pensar en algo también. Mientras más se fortalece la fe, más incrementa la gloria de Dios también. Mientras más se fortalece la fe, más incrementa la gloria de Dios. Ahora sí, vamos a versículo 7. Dice, luego después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá, dice. Y respondió Jesús, no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, ¿no? Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él, dice. Entonces dice versículo 8, le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Vemos que los discípulos no entendían todavía, ¿no? Que Jesucristo tenía que padecer. Mateo 16, 21 y 22 habla de esto. 16, versículo 21 y 22 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los príncipes, sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, y en ninguna manera esto te acontezca, ¿no? Entonces los discípulos no entendían
cómo Jesús, ¿no? Jesucristo tenía que padecer, pues, ¿no? No entendían cómo quería regresar a un lugar, ¿no? Donde habían intentado apedrearlo. No entendían los discípulos. Y eso, hablando del apedreamiento, lo vimos en Juan también, en el libro de, en el libro, en este libro, en capítulo 10, versículo 30 y 31, dice: "Yo y el Padre uno somos", dice, ¿no? Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, ¿no? Entonces eso los vemos ahí en Juan. Leamos de nuevo versículo 7 al 10, dice: "Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Y respondió Jesús: No tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él", dice. Y esta respuesta, versículo 9 y 10, en realidad tiene un profundo significado. Se emplea una metáfora aquí, ¿no? Para indicar una tremenda, ¿no? Una hermosa y confortadora verdad espiritual en estos versículos 9 y 10. Pues el día judío tenía 12 horas, ¿no? Ustedes lo saben, ¿no? Jesucristo está diciendo, aquí vamos a leer de nuevo estos versículos 9 y 10. Dice: "Respondió Jesús: No tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él". Jesucristo estaba diciendo aquí, si alguien camina de día, pues no va a tropezar, ¿no? Ya que por la razón de que hayan obstáculos, ¿no? Que podrían hacerlo tropezar, este los ve con claridad, ¿no? Si es de día, si hay luz y vemos obstáculos en nuestro camino, teniendo la luz con nosotros, vamos a evitar esos obstáculos, ¿no? No vamos a tropezar. Ahora, bueno, ya que está el sol, ¿no? De por medio, que nos da la luz, ¿no? El sol en lo alto. Entonces, es de allí que los obstáculos, pues, se pueden evitar, ¿no? Y se pueden superar también los obstáculos. Y tenemos que tener en cuenta también en nuestras vidas que Jesucristo es la luz del mundo. Jesucristo es la luz del mundo, ¿no? Y si tenemos esa luz en nuestras vidas, podremos ver también con claridad, ¿no? Los obstáculos en el camino. Obstáculos que vamos a poder evitar también teniendo a Jesucristo como la luz del mundo, ¿no? Y así podemos caminar con Cristo también. Hay que recordar algo importante también, nuestra lucha, y lo hemos repetido varias veces, ¿no? Y siempre lo vamos a repetir, y no me voy a cansar de repetirlo. Nuestra lucha es constante, ¿no? Y vamos a leer de nuevo Josué 1, 8 al 9, dice: "Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas", dice, ¿no? Y hemos repetido también varias veces que el ser cristiano solamente es para valientes, ¿no? Entonces, Jesucristo como la luz del mundo. Si tenemos esa luz, vamos a poder evitar, pues, los obstáculos. Vamos a poder evadir, pues, esos obstáculos en nuestro caminar cristiano, ¿no? Nuestra vida con Jesucristo. Algo que tener en cuenta también, importante. Tenemos nosotros el Espíritu de Dios, ¿no? El cual es Espíritu de poder. Y hay que tener en cuenta eso también. Es Espíritu de poder. Dice la palabra que Dios nos ha dado espíritu de cobardía, ¿no? Sino Espíritu de amor, de poder y dominio propio. Y a veces repetimos eso constantemente, ¿no? Espíritu de amor, de poder y dominio propio, ¿no? Y no nos ponemos a analizar en realidad lo que significa esto. Espíritu de amor, de poder y dominio propio. Espíritu de amor. Glorificar a Dios, dice el gran mandamiento. Glorificar a Dios, ¿no? Amar a Dios
con todo tu corazón, ¿no? Con toda tu alma, con toda tu mente, y amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Es el espíritu que Dios nos ha dado, espíritu de amor, espíritu de poder también, espíritu de poder para compartir su palabra también con denuedo, ¿no? Con convicción, espíritu de poder, sin temor, compartir el evangelio, y espíritu de dominio propio también. Hay que acordarnos algo importante. Cuando estábamos en el mundo, estábamos gobernados pues por el pecado, ¿no? Pero ahora dice el Señor que nos ha dado espíritu de dominio propio, dominio propio. Entonces hay que tener en cuenta eso en nuestras vidas, ¿no? Dominio propio, dominio propio. Entonces, teniendo a Jesucristo como la luz, teniendo esa luz en nuestro caminar, en nuestras vidas, vamos a poder pues evitar esos obstáculos en nuestra vida, ¿no? Obstáculos que impiden nuestra relación con Él, con Cristo. Hay que recordar algo importante también. Nunca vamos a poder evitar, nunca tú vas a poder evitar que las palomas pues vuelen sobre tu cabeza, ¿no? Eso no vas a poder evitar, ni con escalera, ni con nada, ¿no? Así te pares encima de un edificio. No vas a poder evitar que las palomas vuelen sobre tu cabeza. Pero lo que sí vas a poder evitar es que las palomas aniden en tu cabeza, ¿no? Entonces ten en cuenta eso. Espíritu de amor, espíritu de poder y espíritu de dominio propio también, ¿no? Y necesitamos la armadura de Dios también en nuestras vidas. Necesitamos la armadura de Dios. Efesios 6, vamos a ir. Efesios 6, 10 al 20 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, dice. Y aquí está la buena noticia. Y habiendo acabado todo, estar firmes, dice. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo. Marca esto, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador, dice, en cadenas, que con denuedo, sin miedo, hable de él como debo de hablar, dice, ¿no? Entonces, nuestra lucha antes de recibir a Cristo en nuestras vidas, mira contra qué era, ¿no? Dice que no era contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Era todo esto contra mí, contra mí. Por eso estábamos realmente gobernados por el pecado, ¿no? Era como ciegos, éramos como marionetas. Por eso éramos tan necios, ¿no? Estábamos como dentro de un vaso, cuando lo pones al revés ahí, y metes un insecto. No sé si tú lo hacías, yo lo hacía. Pero así estábamos nosotros, ¿no? Gobernados por el pecado, gobernados por el pecado. Tu lucha contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso la palabra de Dios te dice que te pongas toda la armadura de Dios, absolutamente toda, toda, ponte toda, dice la armadura de Dios. Si tú piensas que puedes luchar pues en tu propia carne contra todo esto que hemos mencionado, pues no está bien. No vamos a poder levantar ni un brazo siquiera. Necesitamos ponernos toda la armadura de Dios.
La palabra de Dios te dice constantemente que tienes que estar firme, tienes que estar sobrio, ¿no? Siempre mirando ahí enfrente, al horizonte, ¿no? Porque las luchas vienen. Las luchas vienen. La palabra dice, cuando haya acabado todo, estad firme, dice. Estad firme. ¿Y por qué te dice estad firme? No dice, cuando haya acabado todo, no dice, anda y tómate un, no sé, un jugo de piña, ¿no? No sé. No dice nada de eso, ¿no? No dice, cuando haya acabado todo, ve y tómate unas vacaciones, ¿no? No dice eso. Pero a veces nosotros, nuestro corazón necio, nos hace hacer esas cosas también. ¿Y qué es lo que ocurre? Quebrados estamos. La palabra de Dios te dice, acabando todo y habiendo acabado todo, estad firmes. Mirando ahí, la primera línea de batalla acabada, pero atrás viene más, ¿no? Es un batallón inmenso. Nuestra lucha es constante, constantemente, constantemente. Entonces, por eso debemos de nosotros también aferrarnos a la palabra de Dios, ¿no? Cada día dependiendo de Él. A veces hay días que pensamos y nos sentimos tan llenos del Señor, ¿no? Que decimos, hoy día no voy a leer la Biblia, ¿no? ¿Qué días no tienes luchas? A ver, dime. ¿Es de lunes a viernes nomás? ¿Y los sábados y domingos el diablo descansa? Ok. Es constantemente. Nuestra lucha es constante. Todos los días. Por eso la palabra nos dice que nos mantengamos sobrios. Pero estamos siendo obedientes a la palabra de Dios. Ponte toda la armadura de Dios, dice. Ponte absolutamente toda la armadura de Dios. Versículo 11 dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño, ¿no? Jesús aquí revela el propósito de su plan, ¿no? Al ir a Judea. Tenía que ver con Lázaro, pues. Ese era el propósito de su plan, ¿no? Tenía que ver con Lázaro. Dice versículo 11, dicho esto, les dijo, después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle, ¿no? Jesús menciona a Lázaro aquí como su amigo, ¿no? Como su amigo. Entonces, los discípulos podían deducir que no era ausencia de amor lo que hizo que Jesús permitiera, ¿no?, la muerte de Lázaro, como estuvimos hablando anteriormente. ¿Por qué Jesucristo se demoró? ¿Fue acaso cruel al hacer eso? ¿Fue ausencia de amor? Pues no, no fue así. Aquí Jesucristo está mencionando a Lázaro como su amigo. Lo está mencionando como su amigo. Entonces, tanto los discípulos como para nosotros mismos también, ¿no? Nos hace dar cuenta, pues, que no era ausencia de amor. Había una motivación, había un motivo mucho más grande que lo vamos a ver después, ¿no? Para que Jesús permitiera realmente la muerte de Lázaro. Otro punto para tener en cuenta, que la muerte de los creyentes en la Biblia se compara a menudo con el dormir también, ¿no? Se compara a menudo con el dormir. Dice Génesis 47:30. Génesis 47:30 dice, mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú dices, dice, haré como tú dices. Segunda de Samuel 7:12 también. Estamos hablando que la muerte de los creyentes se compara a menudo con el dormir, ¿no? Segunda de Samuel 7:12 dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino, dice. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas, ¿no?, con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, ¿no? Mateo 27:52 también dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, dice, ¿no? Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Hechos 7:60 también
y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Primera de Tesalonicenses 4:13 también. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, dice. Y primera de Diego, no te duermas, Atento. Entonces, la comparación es muy adecuada, pues. La comparación es muy adecuada. Nosotros como creyentes, después de la muerte física, ¿qué esperamos? El despertar glorioso, ¿no? El despertar glorioso, ¿no? Al otro lado, pues. Tenemos que tener en cuenta también la forma hermosa y consoladora en que la Escritura habla en todas partes acerca de la muerte de los creyentes también. La Escritura habla en todas partes acerca de la muerte de los creyentes de una forma hermosa, ¿no? De una forma consoladora, pues. Salmo 116, 15. Habla de esto. Salmo 116, 15. Dice: Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos, dice. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Lucas 16, 22. Lucas 16, 22 dice: Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, dice. Lucas 23, 43 dice: Entonces Jesús les dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Juan 14, 2 dice: En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, ¿no? Filipenses 1:23 también. Filipenses 1:23 dice: Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Segunda de Timoteo 4:6. Filipenses 1:23. Y ahora segunda de Timoteo 4:6 dice: Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Segunda de Corintios 5:8 también. Segunda de Corintios 5:8 dice: Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor, dice. Y por último, Filipenses 1:21. Filipenses 1:21 dice: Porque para mí el vivir es Cristo, ¿no? Y el morir es ganancia. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Nos muestra que cuando se habla de los creyentes que duermen, quiere decir que pasan a un estado, pues, intermedio, ¿no? De reposo, ¿no? Aunque el alma está dormida para el mundo de que ha salido, está despierta en realidad, ¿no? Con respecto a su propio mundo, pues, está despierta en realidad. Estamos durmiendo. Versículo 14 dice: Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Dice: Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él, dice. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos también nosotros para que muramos con él, dice. Vamos también nosotros para que muramos con él. Aquí se está hablando de Tomás. El nombre Tomás, en griego como en arameo, el nombre Tomás en griego, tanto en griego como en arameo, significa gemelo o mellizo. Gemelo o mellizo. En realidad nada se sabe acerca de su hermano, ¿no? O hermana, ¿no? Mellizo, melliza. No se sabe nada al respecto. Algo importante de ver aquí, sí, sí la tuvo, ¿no? Es muy probable, como estuvimos viendo en los nombres. Dice versículo 16: Vamos también nosotros para que muramos con él, dice. Vamos también nosotros para que muramos con él. Tomás aquí no está pensando en Lázaro, pues, ni en sí mismo tampoco. Tomás está pensando
en su Señor, en Jesucristo. Dice el versículo 16, vamos también nosotros para que muramos con Él, dice, hablando de Jesucristo aquí. Vamos también nosotros para que muramos con Él. Entonces está hablando de Jesucristo. Según veían los discípulos, pues el ir a Judea significaba peligro, ¿no? Mucho peligro. Posiblemente también la muerte, ¿no? Entonces dice, vamos también nosotros para que muramos con Él. Y Pedro en algún momento también declaró lo mismo, ¿no? Mateo 26, versículo 35 dice, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré, ¿no? Y todos los discípulos dijeron lo mismo, dice. Entonces, no solamente Pedro lo declaró, sino que al final de este versículo 35 en Mateo 26 dice, y todos los discípulos dijeron lo mismo, ¿no? Pero a pesar de esto, en este mismo texto, mira lo que ocurre. En Mateo 55 al 57, a pesar de que habían ellos afirmado esto, ¿no? De que seguirían a Jesucristo, ¿no? De que iban a dar la vida por Él. Mateo 26, versículo 55 al 57 dice, en aquella hora dijo Jesús a la gente, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces, dice, todos los discípulos dejándole, huyeron, dice. Todos los discípulos dejándole, huyeron. Dice versículo 57, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y ancianos, ¿no? Entonces, Tomás estaba afirmando algo aquí. Pedro también afirmó algo aquí. Los discípulos afirmaron algo aquí, que seguirían a Jesucristo, que darían la vida por ellos. Pero mira lo que estamos viendo aquí, ¿no? Que en un momento todos negaron a Jesús, ¿no? Huyeron, dice. Y esto me hace pensar en algo también. A veces nosotros decimos, ¿no? Que daríamos la vida por Jesucristo también. Y nos gusta pensar en futuro, ¿no? Yo daría la vida por Jesucristo, ¿no? La semana que viene, el otro mes, ¿no? O de aquí a un año, ¿no? Yo daría la vida por Jesucristo. Pero la palabra de Dios nos pide que seamos sacrificio vivo, ahora mismo, ¿no? Entonces, es muy fácil pensar de esa manera, ¿no? Yo daría la vida por Jesucristo. A veces estamos metidos en una idea que ni comprendemos bien, a veces. Jesucristo nos está pidiendo, ¿no? La palabra de Dios nos está pidiendo que seamos sacrificio vivo. Entonces, ¿realmente estamos dando la vida por Él? A veces pensamos en forma literal únicamente, ¿no? Quiero ser un mártir, ¿no? Si no, yo podía dar la vida por Él, ¿no? Si algún día me ponen una pistola en la cabeza, yo doy la vida por Él, ¿no? Y pensamos así. Hay muchas probabilidades en nuestra vida, ¿no? Podemos pensar, a veces mencionamos eso porque sabemos que es que una en 100, una en 1000, una en 1 millón, yo puedo dar la vida por Jesucristo, ¿no? Yo puedo ser un mártir. Cuando la palabra de Dios está diciendo que sea sacrificio vivo, ahora mismo es cuando muestras realmente si estás dando o no la vida por Él. ¿Estás dando la vida por Cristo realmente? ¿Eres sacrificio vivo? Eso es lo que le importa al Señor. Eso es lo que le importa a Dios. Es allí donde muestras realmente si estás dando o no la vida por Él. Entonces, esto es lo que nos enseña la palabra. Muchos afirmaron eso en su vida, pero al final huyeron, ¿no? Al final le dieron la espalda a Jesucristo. ¿Cuál es nuestra posición al respecto? Versículo 17 dice Jesús, la resurrección y la vida, ¿no? Dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Aquí Juan hace una mención especial de este cuarto día, ¿no? Con el fin
de poner en relieve pues la magnitud del milagro que iba a acontecer. Eso es lo que hace aquí Juan, hace una mención especial de este cuarto día, ¿no? Dice, vino pues Jesús y vio que hacía ya 4 días, 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro, ¿no? Según una tradición rabínica, el alma de una persona difunta ronda cerca del cuerpo durante 3 días, ¿no? Esperando reunirse de nuevo, ¿no? Con el cuerpo, pues, según una tradición rabínica. No estoy seguro si esa tradición se daba en este tiempo. Quizá fue muchos años después. Pero si era así, si esa tradición se daba en este tiempo, Dios iba a glorificar mucho más. ¿Por qué vamos a comprender ahora? Entonces, según esa tradición, el alma de una persona difunta ronda cerca del cuerpo durante 3 días, ¿no? Esperando reunirse con él. Y se separa por completo cuando se advierte que el cuerpo ha entrado en descomposición, ¿no? Cuando el cuerpo ya estaba en descomposición, ya, según ellos, el alma ya no podía entrar, ¿no? El cuerpo estaba ya horrible, olía feo. Entonces, hasta 3 días nomás tenía el alma, ¿no? Rondando ahí. Pero el cuarto día ya era imposible, imposible, ¿no? El cuerpo ya estaba en descomposición. Esta era una creencia de ellos. Pues la Biblia no nos enseña nada al respecto, ¿no? Al contrario, el alma, la Biblia nos enseña que el alma va de inmediato, ¿no? A su estado eterno. Entonces es muy posible que la gente en ese tiempo viviera engañada, ¿no? Por esta superstición, ¿no? Dios se glorificaría en gran, gran, gran manera, ¿no? No iba a sanar a un enfermo. Jesucristo había esperado 2 días más. No iba a sanar a un enfermo. Jesucristo no solamente iba a ir a resucitar a un muerto, sino que iba a ir a resucitar a uno que según las creencias judías ya era imposible todavía de resucitar, ¿no? Si ellos tenían estas creencias en sus vidas, no solamente pensaban que era totalmente imposible, no solamente estaba muerto, sino que estaba doblemente muerto, ¿no? Porque según los judíos, era imposible, totalmente imposible que alguien resucite a una persona que había pasado 3 días de muerto, ¿no? Entonces, si ellos tenían esta creencia, iba a ser más grande todavía la magnitud del milagro y la gloria de Dios iba a ser más grande todavía. Versículo 18 dice, Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano, dice, 15 estadios, ¿no? O 3 kilómetros también. La proximidad de Betania con Jerusalén se menciona para explicar la cantidad de judíos pues que habían venido a consolar a las hermanas, ¿no? Por eso se menciona la proximidad de Betania con Jerusalén, ¿no? Para ver la cantidad de judíos que se habían aproximado a ellas, ¿no? El esfuerzo que habían hecho pues para aproximarse a ellas, ¿no? A pesar de la distancia. Y tenemos que tener en cuenta algo importante también. El hecho de que la gente, de que toda esa gente estuviera allí, no quería decir de que todos eran amigos de Jesús, ¿no? Como hemos estado viendo, muchos creyeron, muchos no creyeron, muchos estaban ahí simplemente porque tenían una necesidad, un beneficio propio, querían, ¿no? Entonces había mucho de eso también. Entonces el hecho de que toda esa gente haya ido ahí no quiere decir de que todos eran amigos de Jesucristo, pues. Pero Jesucristo tenía un tremendo, tremendísimo plan. Hay que recordar algo importante que dijimos, ¿no? Jesucristo ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Entonces, versículo 20 dice, entonces Marta, cuando vio que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa, dice, pero María se quedó en casa, ¿no? Los evangelios Lucas y Juan nos muestra la descripción personal, no nos escriben. Tanto a Marta como a María, nos demuestra la descripción personal de estas dos pues hermanas, ¿no? Marta, ocupada, ¿no? Muy activa también. Marta, ocupada,
Una mujer ocupada, muy activa. Y María, tranquila, ¿no? María tranquila, contemplativa, ¿no? María era tranquila, contemplativa, quedándose siempre a los pies del maestro. Esto lo vemos en Lucas 10, del 28 al 32. Lucas 10, del 28 al 32. Versículo 21 dice: Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Dice versículo 21, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, ¿no? Esta observación no debe verse como expresión, pues, de reproche, ¿no? Como expresión de resentimiento. No podemos ver esta expresión así, de esta manera. Hay que considerar que estas palabras, o estas palabras, ¿no? Como expresión de dolor, pues, ya se estaban pasando por algo tremendo, ¿no? Entonces, no podemos ver esta expresión como una expresión de reproche, ¿no? O resentimiento, sino que veámosla como una expresión de, por algún dolor, pues, ¿no? Versículo 22 dice: Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará, dice. No podemos descartar entonces que estas palabras son la insinuación de Marta diciendo que podía volver a la vida a Lázaro, ¿no? Dice: Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará, ¿no? Recuerda que unos días antes el mensajero llevó las palabras de Jesús diciendo a Marta: Esa enfermedad no es para muerte, ¿no? Esa enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, ¿no? Entonces, posiblemente Marta consideró, pues, estas palabras, ¿no? Versículo 23 dice: Y Jesús le dijo: Tu hermano resucitará, tu hermano resucitará. Y Marta dijo en versículo 24, Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero, dice. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Cuando Jesús dijo: Tu hermano resucitará, quizá Marta pensó que Jesucristo solo trataba, pues, de consolarla, ¿no? Quizá ella pensó eso, que Jesucristo solo trataba de consolarla. Quizá mucha gente lo hacía con los demás también, ¿no? Para consolarlos de una pérdida, ¿no? Pero en realidad no era lo que Jesús tenía en mente. Jesús tenía un tremendo plan, como hemos visto, como hemos dicho hace un rato. Versículo 25 dice: Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice. Jesús le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, aquí vemos el otro yo soy, ¿no? Estuvimos hablando de esto la vez pasada. Este es el quinto de siete. Vamos a mencionarlos de nuevo, porque creo que la vez pasada tuvimos confusión aquí. Uno lo vemos en Juan 6:35. Juan 6:35. El otro en Juan 8:12. Juan 10:9 también. Juan 10:11. Juan 11:25, aquí mismo. Juan 14:6 también. Y Juan 15:5. Entonces Jesús dijo: Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Entonces, primero es la resurrección, ¿no? Ya que la resurrección, pues, abre puerta, ¿no? Abre la puerta hacia la vida, pues, inmortal. Entonces, primero es la resurrección, ¿no? Dice: Yo soy la resurrección y la vida, dice. Y lo podemos ver representado también ahora en nuestras propias vidas, ¿no? Antes estábamos muertos, pues, al pecado, ¿no? Pero cuando recibimos a Cristo, resucitamos también. Resucitamos a la vida, ¿no? Y vivimos una vida real, ¿no? Con Él, desde que lo recibimos en nosotros, ¿no? En nuestros corazones. Hay una parte en la Biblia que dice: Mira, que parecen como que si estuvieran vivos, pero en realidad están muertos, ¿no? A la gente que no ha aceptado de Jesucristo en sus vidas. Parece como que caminan, ¿no? Están vivos,
Pero en realidad no están vivos, están muertos. Piensa en eso también. Entonces, yo soy la resurrección y la vida, dice Jesucristo. Versículo 26 dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Dice. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo, dice, que has venido al mundo. La confesión de Marta aquí es increíble, pues, ¿no? La confesión aquí de Marta es heroica, ¿no? Es conmovedora también. Y mucho más notable, ¿por qué? Porque la hizo en circunstancias, pues, difíciles también. Es notable por eso, ¿no? Porque hizo esta confesión en circunstancias difíciles, ¿no? Estaba pasando por una gran tribulación, ¿no? Si lo quieres ver así, por una gran prueba. Y a pesar de eso, ella confesó esto, ¿no? Dijo, y todo aquel, perdón, y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo, dice. Entonces es notable, notable, ¿no? Esta confesión, porque la hizo en esas circunstancias, en circunstancias difíciles, ¿no? A pesar de lo que sucedía, pues, en su entorno, ella reconoció a Jesús como su todo. Y va para nosotros también, ¿no? Reconocemos a Jesucristo como nuestro todo también. Cuando estamos en tribulación, cuando estamos en persecución, cuando estamos pasando por pruebas, o a veces también solo pensamos, o pensamos que Jesucristo está con nosotros cuando todo está bien, ¿no? Cuando hay mucha bendición en nuestra vida. Jesucristo, de verdad que alabamos y cantamos, nos decimos, estás ahí conmigo, ¿no? Tu presencia está en mi vida y nos emocionamos y estamos muy contentos, ¿no? Pero cuando hay tribulación, cuando hay persecución o cuando suceden cosas en nuestra vida, es cuando decimos, Jesucristo, ¿estás conmigo realmente o no estás conmigo? ¿Cuál es nuestra actitud entonces? Tenemos que tener en cuenta eso. Ella confesó esto, ¿no? A pesar de lo que estaba sucediendo, a pesar de lo que estaba sucediendo en su entorno, ella confesó. Ella confesó y dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, ¿no? Que has venido al mundo, dice. Entonces fue una confesión realmente notable, ¿no? En nuestros corazones también. ¿Cómo confesamos a Jesucristo, ¿no? Con cada circunstancia que acontece, pues, en nosotros. Versículo 28 dice, Jesús llora ante la tumba de Lázaro, ¿no? Dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama, dice. ¿Por qué la llamó en secreto? Pues hay varias alternativas, ¿no? Que puedes anotar si quieres. Se puede pensar que no quería que los judíos hostiles supieran que Jesús estaba cerca, ¿no? Se puede pensar en eso. Que no quería que los judíos hostiles supieran que Jesús estaba cerca. Otra, pues Marta quería darle también a María oportunidad de conversar en privado, ¿no? Con Jesucristo. Que Marta quería darle también a María la oportunidad de conversar en privado con Jesús. Pero observamos aquí que fue Jesús quien pidió llamar a María en realidad. Fue Jesús quien pidió llamar a María. Dice el versículo 28, el maestro está aquí y te llama, dice. El maestro está aquí y te llama. Y esto me hace pensar en otra cosa. ¿Qué tanta es la diferencia? Ponte a pensar en eso. ¿Qué tanta es la diferencia cuando conversamos con alguien rodeado de gente, ¿no? Estamos rodeados de gente, rodeados de personas. Y queremos conversar con alguien y queremos esa privacidad, pero es tan difícil tenerla en realidad, ¿no? Sucede conmigo cuando estoy en el instituto y de pronto tengo una llamada y siempre hay gente a los costados que hay bulla y bulla. Entonces para mí es muy difícil, ¿no? Conversar con esa persona en privado, ¿no? Es muy difícil para mí escuchar a esa persona, ¿no? Porque tengo mucha distracción a mis costados, tengo. Es difícil, pues, para mí. En cambio, cuando lo hacemos, pues,
a solas es distinto, ¿no? Es muy, muy, muy distinto cuando te sientas con alguien y conversas con esa persona a solas y pasas tiempo con esa persona. Jesucristo había conversado con Marta, ¿no? Jesucristo iba a conversar con María también. Y Jesucristo quiere conversar con nosotros también, de una forma personal, ¿no? Acuérdate lo que sucedió con la mujer samaritana, ¿no? Los samaritanos dijeron, ya no solamente creemos por tu dicho, mujer, sino que creemos porque nosotros mismos hemos buscado a Jesús, ¿no? Y ahora creemos más todavía. Entonces, Jesucristo quiere que nosotros pasemos, que tengamos tiempo, ¿no? Que busquemos esa relación personal con Él verdaderamente. Es muy diferente. No seas conformista, pues, si escuches a Dios solamente los domingos, ¿no? Y escuches a Dios solamente los días que tienes clases, ¿no? No es así. Jesucristo quiere que tengamos una relación personal con Él. Eso es importante, eso es lo más importante en realidad, ¿no? Tu corazón hacia Él, ¿no? ¿Cuánta disposición tienes de tu vida hacia Jesucristo? Dice aquí que cuando oyó, se levantó de prisa también, ¿no? Cuando oyó, se levantó de prisa. ¿Y cuánto nos tardamos nosotros también cuando escuchamos el llamado de Dios en nuestras vidas? ¿Nos levantamos de prisa también o tardamos, ¿no? O nos demoramos cuando escuchamos la voz del Señor. Lo hemos repetido varias veces también, cuando escuches la voz de Dios, nunca endurezcas tu corazón, ¿no? Y tú sabes cuando el Señor te está hablando, cuando el Señor te está llamando a tener un tiempo con Él a solas. Versículo 30 dice, Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado, dice. Entonces los judíos que estaban en la casa con ella, en casa con ella, y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí, dice, ¿no? La siguieron entonces. Es muy posible que María haya sido la más emotiva, pues, de las hermanas. Es posible que haya pasado esto, ¿no? Era la más emotiva de las hermanas. Y eso también lo vamos a ver en el siguiente versículo, cuando avancemos. Marta llama a María en secreto. Es lo que vemos aquí. Y María no fue nada discreta, pues, ¿no? Dice, Jesús, perdón, ¿dónde está? Ajá. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, dice. Y diciendo, va al sepulcro a llorar ahí, ¿no? Entonces, Marta se acerca y quizá le dice en su oído, hey, María, Jesús quiere hablar contigo. Y María, ¿qué? ¿Jesucristo quiere hablar conmigo? No sé, ¿cómo habrá hecho? Y se levantó de prisa y corrió, y corrió. Y no fue nada discreta, ¿no? No me imagino la cara de Marta en ese momento, ¿no? Oh, no, María, siempre tú así, ¿no? Tan emotiva. Entonces, eso es lo que estaba sucediendo aquí, ¿no? Marta llama a María en secreto, ¿no? Y María no fue absolutamente nada, nada, nada discreta. Pero esto era perfecto, en realidad, en el plan de Dios. Engranaba tan perfecto, era perfectamente, si te pones a ver esto con cuidado, ¿no? Dios usó el tiempo indicado, Dios usó a las personas indicadas y usó hasta sus caracteres también, ¿no? Indicados también, para su gloria, ¿no? Jesucristo sabía lo que iba a suceder, ¿no? Dios sabía, Jesucristo como Dios sabía lo que iba a suceder desde el principio. ¿Cuál fue la razón por la cual Jesucristo quiso hacer las cosas así? Posiblemente para que todos los discípulos vayan al sepulcro, ¿no? A ver la gloria de Dios, pues, representada en ese milagro, ¿no? Jesucristo usó a Marta, primero llamó a Marta, habló con ella, y después Marta fue y habló con María. Y María, sin querer, no estaba dentro de su plan, pero sí dentro del plan de Dios, llamó a toda la multitud de discípulos y fueron corriendo y la siguieron, ¿no? Entonces Dios usó eso perfectamente, perfectamente, tenía un plan increíble. Versículo 32 dice, María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano, dice. María se postró a los pies de Jesús, ¿no? Con una actitud de reverencia, ¿no? Con una actitud de adoración. Versículo 33 dice, Jesús entonces, al verla,
llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu, dice, se estremeció en espíritu y se conmovió, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo, ¿dónde le pusisteis? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Entonces, cuando Jesús vio a María que lloraba y a los judíos que habían venido con ella, viendo Jesús también en ese momento que muchos de ellos no lo aceptarían, ¿no? Se estremeció en espíritu, ¿no? Jesucristo estaba viendo en este momento más allá, pues, de la muerte de Lázaro. Estaba viendo mucho más allá. Veía también el corazón necio, ¿no? De la gente que lo rechazaría después de mostrar también su gloria. Jesucristo no solamente estaba viendo la muerte de Lázaro en ese momento, ¿no? Sino que estaba viendo cara a cara a esos discípulos, ¿no? Los cuales él sabía también. Estaba predestinado, ¿no? Él sabía que le iban a dar la espalda, muchos de ellos también. Muchos le iban a dar la espalda en ese momento. Dice, Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Entonces Jesucristo vio mucho más allá que la muerte de Lázaro, ¿no? Vio a los discípulos, a ese tumulto de gente, y muchos de ellos iban a rechazarlo también, iban a rechazar a Jesús. ¿Y qué pasó? Dice el versículo 35, Jesús lloró, dice, Jesús lloró al ver a su creación en ese momento. Es el único lugar en el Nuevo Testamento donde aparece este verbo, ¿no? Llorar, ¿no? Lloró. Sin embargo, el sustantivo, pues, lágrima, lágrima, cuya raíz forma parte de este verbo llorar, sí aparece, ¿no? Se encuentra en Hebreos 5:7. Entonces, llorar, el verbo llorar, es el único lugar en el Nuevo Testamento donde aparece esto. Pero el sustantivo lágrima, hablando de Jesucristo, se aparece y aparece en Hebreos 5:7. Dice, y Cristo en los días de su carne, y atento a este versículo, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, dice. Entonces aquí se menciona, ¿no?, las lágrimas de Jesucristo. Entonces, Jesucristo lloró, dice la palabra. Jesucristo lloró. Posiblemente en ese momento vio, pues como estábamos diciendo, aparte de su creación, ¿no? Condenándose a muerte también. Jesucristo lloró. Jesucristo anhela, pues, estar con cada uno de nosotros. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? En nuestras vidas también. Versículo 36 dice, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Dice. Los judíos interpretaron entonces en forma más bien limitada, pues, estas lágrimas de Jesucristo, ¿no? Como si solamente hubiese derramado lágrimas por dolor, ¿no? Por la muerte de Lázaro, pues, ¿no? Así lo interpretaron ellos. Estaban viendo a Lázaro en ese momento, pero en realidad pienso que Jesús estaba viendo a ellos mismos también, ¿no? A los necios, ¿no? Que no querían escuchar del Señor, que se estaban condenando, ¿no? En ese momento. Versículo 38 dice, la resurrección de Lázaro, ¿no? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro, era una cueva, dice, y tenía una piedra puesta encima, ¿no? Para que tengas como referencia, dice, era una cueva, ¿no? La tumba pues tenía en forma de caverna, en forma de caverna, ¿no? O como recámara, ¿no? Una recámara excavada en una, como en una roca. Era así. Versículo 39 dice, dijo Jesús, quitad la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Es interesante este versículo. Dice, dijo Jesús, quitad la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, dijo.
Señor, llegue ya, porque es de 4 días. Es de 4 días. Jesucristo hizo el milagro, pues, de resucitar al muerto, ¿no? Pero pidió al hombre que moviera la roca, ¿no? Pidió al hombre que moviera la roca. Es interesante, eso me hace pensar en algo. A veces nosotros malinterpretamos el hecho que la palabra nos dice que descansemos en el Señor, ¿no? Malinterpretamos esas palabras. Tomamos el término, pues, de manera literal, ¿no? Por ejemplo, necesitamos la provisión de Dios y necesitamos un trabajo, ¿no? Y de pronto decimos, pero el Señor me ha dicho que descanse en Él, ¿no? Entonces voy a tirarme en mi cama y voy a dormir y voy a descansar bien, Señor, para ti, ¿no? Y malinterpretamos la palabra de Dios de esta forma. Estamos viendo aquí que fue Jesucristo quien hizo el milagro, pero Jesucristo quizá pudo haber hecho, roca, muévete, ¿no? Pues lo pudo haber hecho, ¿no? Quizá, y la roca se hubiese movido. Pero Jesucristo no lo hizo así. Él resucitó al muerto, esa fue su función. Pero le dijo al hombre, muevan la roca, ¿no? Muevan la roca. Entonces, no malinterpretemos la palabra de Dios, ¿no? El viaje a Cajamarca también. Estamos orando por la provisión de Dios, ¿no? A veces no hay dinero y ponemos todo a los pies del Señor. Y es perfecto, está bien, pero a veces sin querer también malinterpretamos esas cosas, ¿no? Y decimos, Señor, yo tengo fe en ti, ¿no? Tengo fe en ti, como tengo fe en ti, ya tú vas a proveer, ¿no? Pero en realidad a veces ni siquiera nuestro corazón, nuestra mente, nuestros ojos están enfocados en la provisión de Dios, sino que a veces estamos esperanzados en la provisión de alguien, o no sé, o de algo, ¿no? Y no en el Señor mismo. Entonces, ¿dónde están puestos nuestros ojos realmente? Para mí es tan bueno saber, porque lo he visto, ¿no? De que hay personas que están diciendo, la vez pasada se me acercó alguien y me dijo, ¿sabes, Diego? Estoy orando realmente para ir a Cajamarca, ¿no? Estoy orando, se lo estoy poniendo al Señor en sus manos, ¿no? Quiero aprender a tener fe, ¿no? En el Señor. Pero vi a esta persona trabajando para obtener su pasaje en realidad, ¿no? Estaba trabajando para obtener su pasaje, ¿no? Vendiendo algunas cosas y todo, ¿no? Hasta que creo que ya juntó su pasaje, ¿no? Está a punto ya de tener todo su pasaje completo. Y para mí, eso fue un ejemplo en realidad, ¿no? Porque hay otras personas también que de pronto dicen, yo tengo fe en el Señor, ¿no? Y no están haciendo nada al respecto en realidad. No están haciendo absolutamente nada al respecto para eso. Y ni siquiera están orando en realidad, ¿no? Sino que ponen su confianza en el hombre. Y eso no está bien. Necesitamos poner nuestra confianza en Dios, ¿no? Que nuestra confianza sea sincera a Él. A veces ni siquiera tenemos intención, ¿no? Intención. Y descansamos en el Señor de esta manera, ¿no? Una forma literal, pues. Realmente descansamos en el Señor, ¿no? Estamos flojos ahí, durmiendo. ¿Estamos orando realmente por esa provisión? Alguien me dijo hace tiempo, oración. Oración, me dijo. No solamente oración, sino acción también, ¿no? Oración. ¿Estamos haciendo eso en nuestras vidas? ¿Hay intenciones por eso? Debemos de hacer un balance, pues. Ser cristiano no es sinónimo de flojo, por si acaso, ¿eh? Tenemos que ser buen testimonio en todos los aspectos. Entonces, hay que considerar eso en nuestras vidas también. Oración. Ajá. El Señor entonces hizo el milagro. Jesucristo resucitó al muerto, pero le dijo al hombre, muchacho, muchachos, muevan la roca, por favor. Eso fue lo que hizo Jesús, ¿no? Versículo 40 dijo, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? A fin de fortalecer la fe de Marta, Jesús pues resumió lo que había dicho antes, ¿no?
Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Quiso fortalecer la fe de Marta, ¿no? Y habló aquí, en pocas palabras, lo que había dicho antes. Versículo 41 dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído, dice, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado, pues. Entonces, antes de realizar el milagro, Jesús ofreció una oración hermosa, ¿no? Una oración sencilla, una oración sincera, ¿no? Oró como el enviado del Padre, ¿no? O sea, como el mediador, pues. Jesucristo oró como el mediador. Dice versículo 41, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído, dice, ¿no? Alzó los ojos. ¿Por qué alzó los ojos? Porque el trono de Dios, Padre, ¿no? Está en lo alto, pues. Alzó los ojos. Entonces Jesús dijo, gracias te doy por haberme oído. Jesús podía decir esto, ¿por qué? Porque tenía certeza en su corazón de que este milagro iba a acontecer, ¿no? De que este milagro iba a realizarse, ¿no? Confiaba en su Padre en gran manera. Entonces podía decir estas cosas con seguridad, con certeza. Ahora, el ciego de nacimiento, como vimos anteriormente, y ahora Marta también, consideraron los milagros de Jesucristo como respuesta de oración también. Tanto el ciego como Marta ahora mismo consideraron los milagros de Jesucristo como respuesta de oración. El ciego en Juan 9:31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye, dice. Y Marta en Juan 11:22 dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará, dice, ¿no? Y ellos tenían mucha, mucha razón. Entonces, el ciego de nacimiento y Marta consideraron los milagros de Jesucristo como respuesta, ¿no? De oración. Versículo 43 dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera, dice. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Entonces Jesucristo no necesitó clamar a gran voz para que el muerto de alguna manera pues pueda oír. Por eso no lo hizo, por eso no clamó a gran voz. Clamó a gran voz para que todos en la multitud estuvieran conscientes, ¿no? Estuvieran conscientes de que el muerto, pues, de que Lázaro iba a responder, ¿no?, a su llamamiento. Entonces, clamó a gran voz por eso, ¿no?, para que todos escuchen, para que todos sean conscientes, ¿no?, de que él, de que Lázaro iba a responder, pues, a ese llamado, ¿no? Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, dice, Lázaro, ven fuera. Jesús dice, ¿no?, Lázaro, ven fuera. Entonces, fue una expresión, ¿no?, de su voluntad, pues, omnipotente, ¿no?, la que hizo que Lázaro vuelva a la vida, ¿no? Una expresión de su voluntad omnipotente, la que hizo que Lázaro vuelva a la vida. Versículo 44 dice, y el que había muerto salió atada las manos y los pies y con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir, dice. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Dice, y el que había muerto salió, ¿no? Se describe aquí claramente a Lázaro como asegura, pues, que Lázaro estaba totalmente muerto, ¿no? Dice, y el que había muerto salió. No dice el que estaba medio muerto, no dice el que estaba enfermo, o no sé, dice, y el que había muerto salió atada las manos y los pies y con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir, dice, ¿no? Entonces está afirmando con seguridad que Lázaro estaba muerto. Vamos a leer de nuevo versículo 24. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Cuando habla acerca de las ataduras aquí, ¿no?, se está hablando en una forma literal, ¿no?
Así como lo ves, es, ¿no? Cuando habla de que estaba sus manos atadas, ¿no? Y sus pies también, con vendas. Está hablando en forma literal. Pero esto me hace pensar en algo también. Cuando Jesucristo nos liberó a nosotros también, ¿no? De esa muerte, ¿no? Estábamos también como este Lázaro, atados, como dijimos hace un rato, metidos en un vaso, ¿no? En una cúpula. Nuestra lucha no era con carne, ¿no? No era con sangre, sino contra mucho más allá, contra mucho más que nosotros, de lo que nosotros podíamos resistir estando solos, ¿no? Estábamos atados como este Lázaro. Pero Jesucristo, cuando recibimos a Jesucristo en nuestros corazones, fuimos libres, ¿no? Fuimos tan libres. Dice, y el que había muerto salió atado, las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, y Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir, dice. En ese momento le desataron y Lázaro pudo ver con claridad, ¿no? Se sintió libre en realidad. ¿Y qué tan libre nos sentimos nosotros también ahora mismo, ¿no? Cuando hemos recibido a Jesús en nuestras vidas. Somos libres en Cristo. ¿Consideramos eso en nuestras vidas? ¿Consideramos el gran regalo que tenemos en nuestras vidas o no? Hay que pensar en eso cada día. Hay que pensar en eso constantemente. A veces queremos darle la espalda a Jesucristo, ¿no? Y a veces hasta consideramos muy seriamente no darle la espalda a Él. Pero yo no me imagino una vida sin Jesucristo. Me imagino de dónde me ha sacado, ¿no? Estuvimos leyendo Deuteronomio la vez pasada, ¿no? Estuvimos en Egipto, en el mundo, en realidad. ¿Quién quiere volver a ese mundo? Somos libres ahora. ¿Quién quiere volver a estar encadenado? ¿Quién quiere volver a estar atado con esas grandes ataduras? Lázaro aquí fue desatado, pues, y fue libre. Jesucristo se glorificó en gran manera entonces, cuando los discípulos, ¿no? Cuando la familia de ellos, de Lázaro también, vieron a Jesucristo glorificar a su Padre, ¿no? Glorificar a Dios. Dios se glorificó, pues, en totalidad, en gran manera, ¿no? Cuando vieron que no solamente resucitó un enfermo, ¿no? Cuando vieron que no solamente iba a resucitar un muerto, sino que acuérdate de las tradiciones, las creencias que ellos tenían también. Era para ellos totalmente imposible. Era para ellos muy, muy, muy imposible de que un muerto pues pueda resucitar después de 3 días, ¿no? De haber estado así. Al cuarto día, como dijimos, era imposible. Pero Jesucristo se glorificó en gran manera resucitando a Lázaro, ¿no? De esta forma. Algo importante que hay que tener en cuenta también, ¿no? Jesucristo resucitó a Lázaro, pero el hombre, Jesucristo permitió también que el hombre, ¿no? Intervenga moviendo esa roca también. Entonces hay que tener en cuenta eso también en nuestras vidas, ¿no? ¿Estamos realmente descansando en el Señor o no? Hay que buscarlo a Él para realmente entender su palabra, ¿no? Porque a veces estamos como ellos, como los líderes religiosos, ¿no? Como aquellos que son tan necios. A veces nosotros mismos decimos, qué necios que son, qué necios que son. Pero nosotros somos tan necios como ellos también, casi siempre. Entonces tenemos que tener en cuenta eso también, buscar a Dios en su palabra, de una forma real, de forma verdadera, para poder entender de verdad qué es, ¿no? En este caso, qué es descansar en el Señor, ¿no? Tener fe realmente. Oración, oración. Entonces, Dios se glorificó en gran manera aquí desde el principio. Sabía lo que iba a acontecer, ¿no? Usó a Marta, usó a María, usó sus caracteres, porque tenía un gran plan. No solamente se iba a glorificar en la vida de ellas, no solamente se iba a glorificar en la vida de Lázaro, sino que se iba a glorificar en la vida de toda esa gente, todo ese tumulto, ¿no? Que trajo con su soberanía al final. Entonces Dios obra en grande, ¿no? Porque es un Dios grande, ¿no? Dios obra en grande. Y hay que tener en cuenta eso también. No veamos las cosas de Dios. No veamos, pues, el trabajo que nos ha dado Dios. No veamos el ministerio de Dios como algo pequeño, ¿no? No sé lo que te ha mandado a hacer Dios en su ministerio.
Pero tienes que tener en cuenta que lo que estés haciendo, sea cualquier cosa en su ministerio, como enseñar la palabra o recoger los papeles del baño, para el Señor es servicio al Señor. Entonces, no hay diferencia en absoluto. Todos somos hermanos ante Él. Somos así, somos sus hermanos. Él nos ve así, ¿no? Somos su creación. Entonces, no hay estatus, ¿no? Entre los cristianos. Entonces, hay que considerar eso en nuestras vidas también. La cosa que estés haciendo, ¿no? Por más pequeña que tú pienses que sea, en realidad no es pequeña, es grandísima para los ojos de Dios. No puedes entender esas cosas. A veces te quejas, a veces nos quejamos con lo que Dios nos manda hacer. Pues no te quejes, porque es lo mejor para ti, porque la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Entonces, cada cosa que ponga Dios en tu camino es perfecta, es agradable. Abre tu corazón y acéptalo nada más. No seas duro, ¿no? Acepta eso en tu vida, acepta eso en tu corazón. Con humildad, con sencillez. Y vas a ver el gran plan que tiene Dios en su vida. Esto empezó tan sencillo, ¿no? La resurrección de Lázaro. Se enfermó, se murió, y de pronto mira lo que sucedió, todo lo que sucedió, ¿no? Dios se glorificó en la vida de muchos. Y no solamente en la vida de ellos, sino en la vida de nosotros también, con su enseñanza. Y no solamente en la vida de nosotros, sino en la vida de muchos en el futuro también. Y a los que nosotros vamos a poder compartirle también esta palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios permanece para siempre. ¿A cuántos ha alcanzado? ¿A cuántos está alcanzando? ¿Y a cuántos va a alcanzar también? Ten en cuenta eso. Vamos a terminar aquí el día de hoy. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Jesucristo, porque en el transcurso, Señor, de tu enseñanza, Señor, en este libro, nos muestra, Señor, que de lo más chiquito te glorificas en gran manera. Y es un gran ejemplo para nosotros, Dios. Tú dices, Señor, que seamos fieles en lo poco para que podamos ser fieles en lo mucho también. Permite, Señor, que no veamos las cosas, Señor, así en minoridad, sino que veamos, Señor, en esas cosas pequeñas, Señor, tu grandeza, Señor, tu gloria, Señor, en abundancia. Gracias, Jesucristo, por ser nuestro Dios. Gracias por todo lo que nos estás enseñando. Y gracias porque tu palabra no va a quedar aquí, Señor, en esta clase, sino que tu palabra va a permanecer, Señor, para siempre. Y te podemos buscar, Señor, a la hora que queramos, Señor, donde estemos. Eso para nosotros es un gran gozo, Señor Jesús. En tu nombre dejamos este tiempo, Dios. Amén.